Espacio Aladdin. Mi nombre es José Javier. Soy el director de innovación de la compañía Alcatel-Lucent, que nos podéis encontrar allí en el stand de Aladdin. Veréis el nombre de la empresa también. Aladdin es un programa de afiliación para todos aquellos que tengáis una página web que os va a permitir ganar dinero mediante un sistema muy diferente a todo lo que hayáis podido ver hasta ahora. Y hoy vamos a dar algo de esa magia que tiene Aladdin y que es diferente a todo lo que hayáis podido ver. Una cosa, para hacer la presentación me va a ayudar nuestro ilusionista Juan Manuel Marcos y nuestra princesa Yasmín, ¿vale? Ellos nos van a ayudar a presentaros en qué consiste la magia de Aladdin. Probablemente muchos de vosotros conocéis esta famosa frase de un escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, que decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pues bien, la tecnología de Aladdin es precisamente esto, es indistinguible de la magia. Lo que es capaz de hacer Aladdin realmente os va a sorprender. No hay o sea, os va a permitir transformar las visitas que tengáis en vuestras páginas web, lo va a transformar Aladdin, ese tiempo de esas visitas, en dinero para vosotros, para la gente que tenga una página web. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues hoy os vamos a intentar contar algo de cómo lo va a hacer. No sé si conocéis qué tienen, alguien sabría decirme qué tienen en común todos estos inventos: el transistor, los satélites de comunicaciones, el láser, el Unix, la telefonía móvil. Todos estos inventos tienen algo en común. Son grandes inventos que han transformado el mundo y todos tienen un origen común. Son los laboratorios Bell, que han creado más de 30.000 patentes y tienen una docena de premios Nobel. Y son los laboratorios Bell de Alcatel-Lucent. Pues bien, es estos mismos laboratorios Bell los que han creado Aladdin. La tecnología de Aladdin se basa en los laboratorios Bell, que son uno de los más prestigiosos del mundo, como podéis comprobar. Estos son algunos de los 10 inventos más conocidos. Realmente hay más de 30.000 patentes detrás. ¿A vosotros os ha pasado alguna vez que visitáis una página web que es interesante, os gustan los contenidos, pero de repente aparecen anuncios que no os gustan, no os parecen interesantes y que incluso a veces molestan realmente? Con lo cual, de alguna manera, esa visita que estáis teniendo es maltratada. Maltratada porque no le interesa, en el mejor de los casos, y en el peor le está molestando el anuncio. Pues bien, Aladdin lo que es capaz de hacer es seleccionar el anuncio que es adecuado para vuestra visita, en función de sus gustos, pero no solo en función de lo que a él le gusta, sino también es capaz de predecir lo que va a hacer. Y esa es la verdadera magia. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vosotros, cuando compráis un billete de avión para iros de vacaciones, a que a continuación buscáis una habitación de hotel, pues lo ideal, lo lógico, sería en ese momento, cuando has comprado ese billete de avión, a lo mejor sería interesante anunciaros una oferta de un hotel o algo por el estilo. Ese caso es muy simple, es evidente. Imaginaos eso llevado a cualquier campo, a cualquier área. Y además, llevar eso mucho más lejos. Pues bien, Aladdin es capaz de predecir cosas que son inimaginables, ¿vale? Y eso lo que va a permitir es que vuestras visitas ya no son maltratadas con esa publicidad. Al contrario, encuentran un valor en esa publicidad que estáis recibiendo. Y eso lo que significa es que ese tiempo lo vais a transformar en dinero. ¿Y cuánto? Pues ese valor que tiene Aladdin para el visitante de vuestra página web está entre 2,5 veces y 10 veces el valor que tiene cualquier red de afiliación de publicidad en web. Y eso es algo que sí hemos podido demostrar. Y para enseñaros en qué consiste esta tecnología, voy a dar paso a Juan Manuel Marcos, que nos va a ilustrar con un ejemplo en qué consiste la magia de Aladdin. Y luego, posteriormente, os explicaré cómo se afilia a una página web, cómo se hace con cada uno de estos papeles que os habéis encontrado en el Welcome Pack. ¿Vale? Pues doy paso entonces a nuestro ilusionista, Juanma. Bueno. Hola, probando. Hola. Muy bien. Hola, ¿se oye? ¿Se oye bien?
Ay, yo me oigo, no me oigo casi. ¿Se oye mal? ¿Se oye bien? Bueno, perfecto. Vale. Yo creo que José Javier ha explicado perfectamente qué consiste esto. Yo he venido aquí para poner un ejemplo práctico. Evidentemente yo no soy una máquina, aunque lo parezca, así que voy a hacer algo que tiene que ver con entender el caso práctico de Aladdin. El hecho de que pueda dirigir el anuncio que va a aparecer según la persona que entre es para mí, yo creo, un claro ejemplo. Voy a pedir a alguien que nombre uno de los anuncios que hemos seleccionado. Yo aquí he traído una base de datos con distintos anuncios, que os voy a enseñar aquí. A ver si puedo. Bueno, ahí hay algunos de los anuncios que se verán en pantalla más grandes. Yo los tengo aquí. Tenemos uno de Cruzcampo, de BMW, de Coronita, el Call of Duty, de Adidas, en fin, todos los que hay, de Android, Unsummer, Assassin's Creed, muchos anuncios que pueden estar en nuestra base de datos. Esta es una base de datos ficticia para que se entienda un poquito el tema de cómo funciona esto. A ver, yo me he dejado aquí. Ah, sí, vale. Es que antes yo estaba ahí, no sé si me habéis visto, y lo que he hecho ha sido guardar uno de estos anuncios, pero no uno cualquiera, sino aquel que quiera ver la persona que elija el azar. Me he traído aquí esta sofisticada bola de papel que la voy a lanzar a alguien y esa persona nombrará un anuncio cualquiera. Claro, yo sé que alguien podría pensar que me he traído a un amigo que me diga el anuncio para quedar aquí muy bien. Para que no sea así, esa persona a la cual le caiga la bola de papel la va a lanzar y la va a coger una segunda persona. Y para que no piensen que me he traído a dos amigos, pues esa segunda ya la lanza una tercera, y esa tercera piensa en cualquiera de los anuncios. Hay del 1 al 52, no se ve muy bien, pero los tenemos aquí para mostrarlos más claramente. Entonces, eso sí, no lo voy a hacer hablando, sino con la ayuda de la música. Yo me doy la vuelta para ni siquiera mirar y voy a lanzar la bola por allí. A ver a quién le ha caído. Mira, primera persona por ahí, coger la bolita de papel, lanzarla a una segunda persona, puede ser a derecha, izquierda, donde sea. Bueno, no ha sido muy lejos. Segunda persona y a una tercera. Te ha tocado. ¿Cómo te llamas? Carmen. Ah, no te he dicho, tenemos anuncios de todo tipo, ¿eh? Tenemos, bueno, he enseñado unos cuantos, tenemos incluso algunos que son de Aladdin, ¿no? Por detrás son Aladdin Networks todos, pero la imagen de Aladdin sería como el comodín, ¿no? Que, bueno, que en general suele valer por cualquier tipo de anuncio. ¿Has dicho Carmen? Alba, perdóname que tengo yo una memoria. Alba, por favor, nombra cualquier anuncio que te guste. ¿Cuál te gusta? ¿Qué números? Y lo miramos ahí. ¿Cuál? El 23. Pero puede ser cualquiera, ¿eh? Si quieres el este del Facebook o... ¿Pero cuál es? ¿Lo sabes ya? ¿Lo has visto? El de Google. El de Google. ¿No prefieres el de Vodafone o el de... El que no tú quieras. No. El de Google. De todos, el de Google. Sí. ¿Nos conocíamos tú y yo de algo, Alba? No. Nada. Fijaos bien, porque antes yo cuando estaba ahí, digo, seguro que si lanzo la bola de papel, cae por allí, luego cae por allá y le cae a Alba. Y estaba tan seguro que fíjate, Alba, que dentro del bolsillo... Ay, no, de este. De este me había guardado un anuncio. Tú querías el anuncio de Google. Pues fijaos qué increíble es que sea exactamente el anuncio de Google el que tú ibas a elegir. Bueno. Vamos a hacer algo mejor. Necesito, por favor, yo sé que a lo mejor alguien dice, claro, lo que pasa es que el mago llevará otro paquete dentro del bolsillo y busca el anuncio que le dicen. No es así. Para que se vea claro, necesito una persona que venga a ayudarme. Por ejemplo, Alba, pues tú que tienes la bola de papel, señala a alguien que venga aquí a ayudarme un momento. A ver a quién señalas. ¿A? La chica de rosa, pero hay dos de rosas. ¿A quién? A la primera. Ella es amiga mía y siempre me puede decir... Claro. ¿A quién? ¿Cómo te llamas? Lidia. ¿Me puedes subir el volumen, que no se oye casi? Gracias. Lidia, te vienes aquí un momentito. Damos un aplauso a Lidia, ya viene para acá. Ahí está. Están por ahí jugando al tenis. Bueno, Lidia, por favor, vente aquí a mi parte derecha. Bueno, el micro realmente no hacía falta aquí arriba. ¿Me puedes? Sí, ahora le preguntaremos a otra persona. Lidia, lo que vamos a hacer va a ser dejar un anuncio aquí en tu mano, si lo puedes coger así con el pulgar por delante, para que no lo veas ni tú ni nadie, señalarás a una persona y esa persona va a nombrar el anuncio.
y debe coincidir de nuevo. Entonces, bueno, como este ya lo habéis visto, que era NH, a ver, voy a sacar, por ejemplo, piensa quién vas a señalar, ¿eh? A ser posible que no conozcas, ¿eh? Para darle a esto un aire de verdad que no sepamos el navegante que nos va a tocar. ¿Lo tienes ya pensado? Vale. Lo tengo. Vale, ¿lo has visto? No. Ah, vale. Aguántalo, si no lo cambio. Vale, con esa mano señala a la persona que nos va a ayudar. ¿A quién? Al chico de aquí delante. Chico de aquí delante, ¿tienes nombre? Javi, di el anuncio que tú quieras. Bancaja. ¿Seguro? ¿No prefieres el de... El de series Junkies o... Bancaja. Ay, perdón, es que está ahí el micro. Bueno, no hace falta. Javi quiere Bancaja, ¿eh? No sé si todo el mundo lo oye, pero no nos conocemos de nada. Bancaja quieres. Bueno, fijaos que antes de empezar... ¿Me has dicho tu nombre? Lidia. Lidia tiene el anuncio en la mano. Javi, ¿lo puedes cambiar o no? Yo le voy a dar la vuelta ya. Te quedas con Bancaja. Pues fijaos que aunque parezca increíble, en este caso aquí tenemos el comodín, que como vale por todos, pues no... No, aguanta un momento. Fuera de broma, Javi, tú quieres el de Bancaja, pero podías elegir cualquiera, ¿no? Hay muchos en... El de Bancaja. Vale, para que ocurra la magia, en vuestro ordenador con Aladdin va a ser al instante. Yo tengo que... no soy tan bueno, ¿eh? Tengo que hacer algo, tengo que buscarlo, busco en la base de datos y de forma mágica lo lanzo. Pon la mano como la tenías y fijaos bien que sin nada en la mano... Hace un momento tenías una tarjeta que era el comodín y ahora fíjate, Lidia, que se ha convertido exactamente en el anuncio de Bancaja, que era exactamente el que tenía que estar. Pero Lidia, aguanta un momento. La magia es evanescente, no como Aladdin, que os va a dar dinero clic tras clic. En el momento que nuestro visitante se va, en el momento que el juego de magia acaba, fijaos bien, que el hechizo desaparece y esta carta, esta tarjeta, este anuncio vuelve a ser aquel que fue, es y seguirá siendo, o sea, el anuncio de Aladdin, para que en cualquier otro momento se vuelva a convertir por cualquier otro. Muchas gracias. Un aplauso para Lidia, puedes volver a tu sitio. Muchas gracias. Vamos a continuar y ya vamos a dar paso a José Javier para que acabe de explicaros cómo registrarse y vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Para que veáis hasta qué punto la base de datos funciona a una velocidad increíble. ¿Quién tiene la bola de papel? ¿Quién la tiene? ¿Está por ahí? ¿Sigue por ahí? Vale, lánzala hacia cualquier lugar. Rosa, tú eres de azúcar. Bueno, Lidia también nos ha ayudado. Ah, vale. Aquí nos ayuda alguien. ¿Cómo te llamas? Eloy. Quiero que digas también un anuncio. ¿Cuál te gusta de todos, Tenemos hasta de un sex shop, Ahí hay de todo, O sea que... ¿Quieres? El de Google ya lo han dicho, ¿no? ¿Y cuál han dicho más? El 40, el de Durex. ¿El de? Durex. ¿Vale? Es igual, puede ser cualquiera, el 40. Vamos a intentarlo con el anuncio de Durex. De todos los que hay aquí, entre todos los anuncios. Esto es para que veáis la velocidad de búsqueda de la base de datos. Yo los voy a mezclar así un poquito más. Me has dicho, tu nombre era Eloy, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la verdad, no querías el de Sex Shop, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? El de Durex. Pues fijaos que una vez la página web indexe bien y esté funcionando con Aladdin, no habrá manera de que falle y que el cliente siempre elija el anuncio que le corresponde. Gracias. Y por supuesto, Eloy... Te lanzo eso para que lo tengas de recuerdo. Bueno, José Javier va a explicaros cómo hacer que esta maravilla ocurra en vuestros ordenadores a lo largo de todo el mundo. Así que vamos a recibir un aplauso a José Javier y lo hará con más ánimo. Gracias. Vale, yo ahora lo que os voy a contar es algo muy sencillo de pasos que tenéis que dar para poder afiliar una página web y hacer que funcione, ¿vale? Hay un pequeño paso que es importante, que es el del snippet, que es el que os quiero contar aquí y que también sirva para explicar cómo funciona esto de la publicidad online.
Bueno, lo primero que tenéis que hacer es crear una cuenta, ¿vale? Y utilizar para ello el código que os han dado en el Welcome Pack. Viene un código, ese código se puede utilizar una sola vez, pero si tenéis amigos que tengan una página web, si alguien quiere utilizar o más códigos o tiene más páginas web o necesita, por supuesto puede ir a por más códigos de estos en el stand de Aladdin. ¿Vale? Una vez que ya habéis creado vuestra cuenta, habéis metido vuestros datos, etcétera, pues entonces ya podéis entrar como un website. Aquí voy a entrar con un usuario que yo ya tengo para enseñaros el concepto del snippet. Entonces, bueno, esto es un usuario sencillo que bueno, pues como veis tiene su correo electrónico, tiene un par de webs, de momento no ha ingresado nada. Y bueno, aquí veis en los menús la parte de las webs donde las podemos gestionar, ¿no? Si tenéis vuestra web, pues ahí aparecerá. Entonces, dentro de esta web, por ejemplo, pues selecciono una de ellas, una de la prueba. Aquí tenemos la URL, que sería la URL de vuestra página web. Y una cosa importante, bueno, podéis incluso elegir el tipo de anuncios por categorías que van a ir a vuestra página. Luego, posteriormente, en función de la visita, Aladdin seleccionará, como ha hecho Juan Manuel, el mejor anuncio, ¿vale? Pero incluso podéis aplicar un filtro previo. Y lo más importante es la parte de las zonas, donde pone ver zonas. Bueno, pues en las zonas lo que vamos a hacer es, si tenéis un espacio alargado, pues ahí colocaréis un banner a lo mejor alargado horizontal, en otro sitio uno vertical, etcétera. O sea, elegiréis, a eso lo vamos a llamar zonas. Entonces, por ejemplo, en esta zona, cuando pinche en ella, pues tenemos este, que es un banner de tipo rectángulo de 300x250. Podríamos elegir cualquiera de estos formatos, es decir, el que mejor os venga a vosotros. Incluso es más, podéis utilizar esta red de afiliación en conjunción con otras redes de afiliación y poner anuncios de Aladdin que sirva Aladdin y anuncios que sirvan otras redes. Y por eso no hay ningún problema. Entonces, elegís el hueco, lo seleccionáis y a continuación, una vez que lo habéis seleccionado, pues Aladdin os entrega el snippet. Aquí hay un botón que pone ver snippet. Pues bien, este es el paso más importante. Aquí veis un trozo de código. Este trozo de código se llama snippet. Simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en vuestra página web, ¿vale? En el lugar que habéis elegido. Y a partir de ese momento aparecerá un banner que Aladdin servirá a vuestras visitas. Y simplemente con eso ya estáis ganando dinero con la publicidad en vuestra página web. Si afiliáis una página web, bueno, os pasáis por el stand de Aladdin y os daremos una camiseta personalizada. Podéis elegir la pegatina que se le pone. Os daremos también un libro de tecnología, de telecomunicaciones, un compendio de telecomunicaciones, de todas las tecnologías que se utilizan en las redes. Y bueno, por supuesto, durante estos meses estamos en una fase de pruebas en la cual a todos aquellos que nos ayudéis a testar el sistema, pues por supuesto vais a recibir una gratificación muy superior a la normal y a la que recibiríais, por supuesto, con otras redes, ¿vale? Incluso teniendo muy poquitas visitas podréis conseguir grandes beneficios con esto. Vale, esta sería la parte de afiliar una página web, pero aquí no acaba la cosa. Cuando os afiliéis, y además os acerquéis al stand a que os demos esa camiseta, ese libro, etcétera, os daremos otro código con el que os podréis registrar como anunciantes. Eso significa que vamos a anunciar vuestra página web en otras redes de publicidad y en otros sitios web para que os sea conocida vuestra página, para que recibáis más visitas, etcétera. Y ese código os lo daremos también allí. Cuando afiliéis vuestra página web, os paséis por el stand, os lo damos y los pasos son tan sencillos como esto, ¿vale? Es decir, ahora si queréis, también podemos entrar. Tengo una cuenta de anunciante. Pues una vez que os habéis dado de alta con ese código, exactamente igual. Vale, pues aquí simplemente podéis crear una campaña, tenéis un crédito de 50 euros para crear campañas y podéis poner los banners que queráis, que serán GIFs animados con las dimensiones que elijáis, que correspondan a alguno de los formatos estándares, lo subís, ese GIF animado, y a partir de ese momento Aladdin empieza a enviar vuestro anuncio a un montón de páginas web y de otras redes de publicidad, ¿vale? Haciendo más conocida vuestra página web. Bueno, pues esto es todo y si alguno tiene alguna duda o quiere conocer más sobre nuestra tecnología, pues siempre se puede acercar a nuestro stand. Estamos a vuestra disposición y entre nuestro ilusionista y yo os intentaremos explicar en qué consiste todo esto.
Pues muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queréis que aclare, alguna cosa, podéis hacerlo ahora. Vale, ya está todo claro. Juanma lo ha explicado muy bien, evidentemente. Muchas gracias.